La Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción los invita al segundo Encuentro Internacional de Interculturalidad. Invitados internacionales: Catherine Walsh, Ramón Gosfrogel y Embar Engor. Por Colombia: Saba López, Rafael Benzer, Camilo Torres, Alfredo Niño, Arturo Grueso, Graciela Bolaños, Emel Villa y Santiago Arboleda. Archivo de Bogotá, 11 y 12 de octubre de 2011. Saberes que cuentan, acciones que suman. Invitan: Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Educación de Bogotá, Archivo de Bogotá, Escuela Normal Superior María Inmaculada, Manaure Cesar, Gobernación de Cundinamarca, Universidad Libre de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, el nombre del evento tiene que ver con la necesidad de entrar a reflexionar sobre la dinámica de producción de conocimiento en el sentido de lo que vendría a ser la destotalización de epistemología, la destotalización de forma de construir conocimiento. Hoy este evento es muy importante porque no solamente han aparecido nuevas personas, nuevas comunidades, sino que también hemos asumido otras discusiones. La discusión fundamentalmente, ¿qué es la interculturalidad frente al conflicto que vive este país? Interculturalidad tiene que ir más allá de meras cuestiones funcionales, tiene que ver con los discursos epistemológicos, con los diálogos interepistémicos, tiene que ver con los saberes desde abajo, tiene que ver con las pedagogías que se construyen desde abajo, desde los saberes de los pueblos y las comunidades, que es muy importante. Generar un espacio de reflexión, espacio de consideración de las distintas perspectivas, los distintos enfoques, pero también esa realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo que tiene que ver con los movimientos sociales, tiene que ver con los pueblos, es decir, cómo los pueblos producen conocimiento. En ese sentido, a mí me parece que construir o descolonizar la universidad para transformarla en una pluriversidad sería un proyecto epistemológico, pedagógico, fundamental para mover la sociedad en otra dirección. Pues yo lo he pensado desde el rescate de nuestras propias comunidades. Por ejemplo, yo estoy ahorita investigando acerca de mi familia, de mis antecedentes, que tengo raíces afrodescendientes por parte de mi padre, de mi madre por raíces boyacenses, y todo eso pues confluyen en mí. Una pluriversidad, como entendido como universidad alternativa a la universidad, si esa es la pregunta, representa un desafío a la monocultura hegemónica, pues la monocultura hegemónica es eurocéntrica y plantea que la única forma posible de producir pensamiento crítico, ciencia y pensamiento en general es vía el conocimiento producido por los hombres occidentales. Si todo está incluido hoy en día, los sujetos históricamente excluidos, los saberes históricamente excluidos, si todo está incorporado, ¿para qué necesitamos movimientos sociales? ¿Para qué necesitamos movilización? ¿Para qué necesitamos colectividades? Pues a mí me renace unos pensamientos más profundos sobre cómo uno valorar lo que es la identidad cultural. O sea, yo pregunto si la estrategia no es parte de un tipo de inclusión individualista,
¿no? Que sirve el sistema y no sirve o no cambia nada las condiciones en que viven esas comunidades, esos sujetos y sujetas que están produciendo esos saberes que la universidad hoy en día quiere incorporar. Yo creo que esas preguntas críticas debemos hacer. La Universidad Occidental es la estructura global por excelencia de difusión y organización del eurocentrismo a escala global. La Universidad Occidentalizada tiene un canon en las ciencias sociales, en las humanidades, en todos los campos, que privilegia al hombre occidental como la fuente de producción de conocimiento. Es decir, lo que hacemos es reproducir sujetos pasivos que no saben mucho de su propia cultura, pero aún de entender las distintas culturas y epistemologías o saberes que existen dentro de su país o de sus países vecinos. Se trata de que los académicos tomen en serio el pensamiento que se produce desde los movimientos sociales como un punto de partida para cuestionar el pensamiento hegemónico que se produce al interior de las universidades. La búsqueda y la exploración de conocimientos otros producidos en las culturas, cultura de la costa pacífica, desde las culturas subalternizadas, desde las culturas juveniles, desde las culturas locales, ¿no? La Universidad Occidentalizada se caracteriza por un racismo epistemológico, racismo, sexismo epistemológico que excluye los conocimientos y los saberes de las mujeres, todas, sean occidentales o no, y de los hombres no occidentales. Hemos trascendido lo que tiene que ver con la raza para incursionar en el campo de la cultura. Entonces serían como trabajos de ese orden y muy centrados desde las narrativas, porque estamos convencidos que los procesos interculturales, además de tener un componente político donde se pretenda transformar algunas estructuras que históricamente han sido hegemónicas, también es un acto eminentemente comunicativo y las narrativas son, diríamos, medios que hacen posible estas construcciones. Los pueblos no occidentales, mujeres y hombres, están excluidos, las mujeres occidentales están excluidas. El canon de conocimiento de la Universidad Occidentalizada es por esencia racista, sexista, epistémico, y la manera de descolonizar ese espacio es irrumpiendo al interior con nuevos saberes, los saberes que se producen desde movimientos sociales decoloniales, desde epistemologías otras, que permitan entonces diversificar el canon de pensamiento de la universidad. Eso sería ya no una universidad, sino una pluriversidad. Entonces ha sido muy enriquecedor para mí, tanto para mi proyecto de investigación y sobre todo para poder entender más esta categoría que cada vez es más polémica de que es de la interculturalidad. Nosotros como indígenas, pues en La Chorrera, hay veces escuchamos, ¿sí? Nos comenta como en la academia sobre la interculturalidad, pero no sabemos lo profundo, ¿sí? El programa tal como se viene planteando aquí en este centro de conferencias, pues, y es muy, muy importante que yo estoy aprendiendo muchas cosas. Pues ha sido muy enriquecedor encontrar, digamos, hermanos afrodescendientes, indígenas, como es la red. Entonces hemos encontrado que no solamente estamos allá aislados, sino que nos reunimos todo nuestro grupo y hemos podido construir unos saberes a partir de los saberes de cada uno de nuestros hermanos. Creo que se requiere más trabajo, porque hasta ahora, como lo hemos visto en lo que se ha planteado en el evento que nos convoca acá en el Archivo Distrital de la Universidad Pedagógica Nacional, es que la interculturalidad se está viendo como mero hecho de relaciones entre culturas,
Y la interculturalidad es más que eso. La interculturalidad tiene que ver con bajo qué condiciones se relacionan las culturas, cuáles son las implicaciones de ese relacionamiento, las autonomías de esas culturas. También hay que mirar la interculturalidad, cómo va generando distintos procesos que conlleven a que de alguna manera desaparezcan ciertas asimetrías en la sociedad. En ese marco podemos mirar la relación de movimientos sociales en cuanto que en el país tenemos diferentes expresiones de movimientos populares, indígenas, afros, como campesinos, en fin, los muchos sectores que tenemos identidad y tenemos particularidades como grupos sociales y que estamos desde perspectivas de acción, perspectivas de reivindicación de derechos y que pensamos país y pensamos la educación, entonces también llegamos a pensar la universidad. Están haciendo trabajos interesantes, inclusive el punto de referencia teórico nuestro son los aportes que hace el grupo de Catering. Pero en el contexto nacional también se están haciendo trabajos. Nosotros en la maestría en educación de la Universidad Pedagógica y del grupo de Etnicidad, Colonialidad e Interculturalidad, estamos dirigiendo tesis de grado que están relacionadas con construcción de conocimiento y sociedad de otro modo, desde, digamos, la búsqueda y la exploración de conocimientos otros producidos en las culturas, cultura de la costa pacífica, desde las culturas subalternizadas, desde las culturas juveniles, desde las culturas locales, ¿no? Entonces yo creo que la tradición oral pensado de esta manera tiene otro sentido. Es decir, ¿qué implica en territorios concretos? Donde hay luchas, tanto en Colombia como también en el norte de Ecuador, de desterritorialización, de desplazamiento, donde el lugar del conocimiento de la tradición oral está siendo destruido, ¿no? Entonces, ¿qué implica en ese sentido? Se va a la memoria viajando con la gente pierde algo cuando pierde su sentido, su lugar concreto de territorio, y como la tradición oral es una manera de empezar procesos educativos casa adentro de otra manera. Cuando hablamos de la construcción de ciencia y sociedad de otro modo, es una invitación a valorar no solamente el conocimiento científico universal como una forma de concebir el mundo, sino que desde la postura de colonial y desde la pedagogía crítica, desde la interculturalidad crítica, entender que existen otras formas de conocimiento que si bien no son construidos desde la ciencia positivista, universalista, son formas de conocimiento que no son inferiores al conocimiento universal. Y lo que implica es que desde la academia es necesario, digamos, intentar que estas formas otras de conocimiento la permeen y discutan y subviertan en cierta forma ese conocimiento universal homogeneizante. Están las experiencias en el Cauca, las del CRIC, desde la educación propia, un desarrollo bastante grande, que se puede ver en el libro ¿Qué pasaría si la escuela? Puntos suspensivos y signo de interrogación y 30 años de historia del pensamiento educativo del pueblo de los pueblos indígenas del Cauca. Se destacan ahí los NASA. Pero otras experiencias en el Valle Sibundoy existe. Una de las profesoras que trabaja y un grupo de profesores, Mercedes Jacanamijoy, ha venido haciendo esfuerzos en este camino desde décadas.
en la escuela de Uribia, con los Guayú, en el departamento de La Guajira, en los Llanos, existen muchos esfuerzos de hacer una educación acorde con su territorio, acorde con su cultura y su medio ambiente. La posibilidad es lo que hablé acá en este encuentro, ¿no? Buscar un otro referencial teórico, buscar una otra lista de los clásicos, de los autores que tenemos que citar, ¿no? No citar, buscar las investigaciones que están siendo hechas en América y en Asia y en África, hechas por estos propios científicos, historiadores, médicos, o sea, existe un arsenal, un repertorio teórico, epistemológico, literario que nosotros tenemos que accesar. Y eso es algo que es más rudo, porque introduce más una dinámica en todo el proceso de producción que es construir un referencial teórico. Bueno, cuando hablamos de la construcción de ciencia y sociedad de otro modo, es una invitación a valorar no solamente el conocimiento científico universal como una forma de concebir el mundo, sino que desde la postura de colonial y desde la pedagogía crítica, desde la interculturalidad crítica, entender que existen otras formas de conocimiento que si bien no son construidos desde la ciencia, positivista, universalista, son formas de conocimiento que no son inferiores al conocimiento universal. El asunto es cómo impactar, cómo romper una estructura curricular anquilosada en el siglo XVIII y XIX, unos conocimientos que no generan una conciencia, de acuerdo a tu primera pregunta, y unos conocimientos que no son pertinentes a los problemas que un país como el de nuestro tiene. En términos de los pueblos ancestrales, tenemos una serie de conocimientos basados en las cosmovisiones, filosofías propias. Yo creo que eso es un desafío real, o sea, de pensar sobre la soberanía intelectual es reconocer que los procesos de construcción de conocimientos, de pensamientos, de epistemologías, que tiene un lugar, que sería un lugar desde una comunidad específica, desde un pueblo o nacionalidad o nación, o desde procesos también urbanos. O sea, no estamos simplemente hablando de una cuestión rural. Me parece que el aprendizaje que genera el evento es una reflexión, acción, en términos de cómo se está viendo el país en relación a la diversidad, ¿cierto? Más allá de la inclusión. Entonces me parece muy interesante. El evento precisa, digamos, la resignificación de la academia de alguna manera. Se requieren maestros y maestras formados en una lógica distinta, no en una lógica de transponer un conocimiento europeo, eurocentrista, de esta perspectiva, digamos, occidental, sino de construir conocimiento propio.
Y un poco lo de colonial en el sentido de cómo entrar a descolonizar las escuelas, cómo entrar a descolonizar los discursos, las pedagogías, las interacciones que se dan allí en la escuela. Otros saberes producidos desde espacios de sujetos históricamente subalternizados. Es un riesgo bastante grande porque lo que hace es servir en cierta manera esta necesidad del sistema de incluir, una inclusión que no busca enfrentar las matrices coloniales, raciales, de las estructuras del poder, del saber, del ser, etcétera, sino más bien va estableciendo otras formas multiculturalistas de incorporación, de inclusión. Los aprendizajes que me ha generado como docente son varios. Entre ellos destacamos el proceso de la pedagogización dentro de las propuestas de enfoques constructivistas, de que deben de ser desarrollados de manera horizontal para generar un proceso de educación propia en las poblaciones afrocolombianas e indígenas de la costa caucana y nariñense del Pacífico. ¿Ya? Lo segundo es el poder compartir con compañeros, con pares académicos que están desarrollando también propuestas de alternatividad que retroalimentan el proceso que nosotros estamos llevando a cabo en Guapi con los procesos de pedagogización del cuento como un espacio de promoción de la lectura en la formación docente y en la educación básica primaria. Pues hablar de que existe o no existe, pues hace rato acabo de escuchar que para que exista es algo muy complejo, pero sí es un proceso que poco a poco estamos construyendo nosotros. Hoy en día nosotros, digamos, somos un medio, los que estamos haciendo, digamos, la maestría, para ir siendo voceros, para que seamos un medio, que sí podemos construir ese diálogo armónico entre nosotros, podernos entender entre tú y yo, y no solamente entre tú y yo, sino entre los afros, indígenas, y que seamos una red. Se ha extendido en cuanto que ha llegado a las regiones. Aquí hay gente del Amazonas, hay gente que viene del Putumayo, gente que viene del Pacífico colombiano, gente que viene de la Guajira. Este es lo que realmente es interculturalidad. La presencia también de la gente diciendo: queremos construir un país que nos incluya a todos nosotros.